Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Gracias Dios por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por este privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos Dios para estar en el espíritu y comprender las cosas espirituales, se lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie seguimos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy toca el tema número 43. Recuerde que estamos detenidos en San Juan capítulo 11, versículo 25, aprendiendo el valor de la frase que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Estamos hablando de la resurrección. Y hemos dicho que si usted le quita la resurrección al cristianismo, se cae todo al suelo. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, ¿qué hubiera pasado? 1. Dijimos que no habría beneficio alguno de la predicación del Evangelio. 2. No habría perdón de los pecados. 3. No habría propósito alguno en creer en Jesús. 4. No habría resurrección general de entre los muertos. 5. No habría esperanza alguna más allá de la tumba. Esto ya lo vimos en el tema anterior. Se representa a quienes son sepultados con Cristo en el bautismo, levantándose con Él en su resurrección. Eso no sería una realidad, ya lo estudiamos. Como consecuencia de esta unión con Cristo, se imparte vida nueva al creyente. También lo estudiamos. Y ahora debemos trabajar con así se pone a la disposición de éste el poder de la resurrección de Cristo. Comencemos aquí. Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Número 1, lo que la Biblia dice. Número 2, el significado de las palabras bíblicas. Y número 3, la Biblia se explica a sí misma. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 19. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder está a disposición de nosotros. Cristo lo ganó, lo conquistó. La raíz de nuestra incredulidad es no conocer a Cristo. La base de nuestra tragedia es no conocer a Cristo. El meollo de nuestros problemas mentales, no conocer a Cristo. La base de nuestra tragedia, de nuestra vida tan extraña, es no conocer a Cristo. Conocer, comprender y entender a Cristo es la razón de la vida. No es una opción, es la esencia de la vida. Usted puede ignorar lo que quiera, pero si ignoró a Cristo, usted está hecho pedazos, está perdido, está acabado, no importa cuán religioso usted sea. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mire qué cosa linda. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice Filipenses 3, 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Así de importante es la resurrección de Jesús. Es imprescindible conocer, comprender y entender la resurrección de Jesús. Es imprescindible recibir la información, tener la formación y alcanzar la transformación por el valor, la importancia, la trascendencia del conocimiento de la resurrección de Jesús. Hay una ciencia en la resurrección de Jesús. Todo lo que hizo en la tierra, todo el trabajo que logró, si no resucita, se cae al suelo. No tendría razón de ser el cristianismo si Cristo no resucita. La resurrección de Cristo Jesús pone a la disposición de cada uno de nosotros el poder de su resurrección. Cuando seguimos leyendo la Biblia encontramos declaraciones sumamente interesantes, sumamente importantes. Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 16. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Mire qué, qué, qué belleza dice la Biblia. Hebreos 7:16, Hebreos capítulo 7, versículo número 16, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo puso su vida y Cristo volvió a tomar su vida. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Ahí hay mucho que decir. Ahí hay mucho que estudiar, ahí hay mucho que descubrir. Otro acápite. Hubo un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno, no dice todos los que están en Cristo Jesús, no, 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 dice si alguno está en Cristo Jesús. Eso es cuidado eso es peligroso, sería bueno detenernos y investigar, no el vecino, no la iglesia, no los demás, no, no. Usted con Jesús, usted con su Biblia, usted con el Espíritu Santo. Bueno, estoy yo en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Hay una cantidad de sermones que preparamos en la serie anterior. De qué significa estar en Cristo, por favor, véalo, repáselo. Efesios, capítulo 2, versículo 1 uh, en adelante. El contraste entre estar en Cristo y no estar en Cristo. Bueno, la comparación es o en Adán o en Cristo. 1 Corintios 15, 22. Los que están en Adán, en Adán todos mueren, y en Cristo todos serán vivificados. Pero ahora veamos el significado maravilloso de estar en Cristo. Efesios, capítulo 2. Versículo 1, dice el verso 1 hasta el versículo 7. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora viene una expresión maravillosa. La expresión es, pero Dios. Hace algún tiempo hablamos de esa expresión, pero Dios. Estábamos perdidos, estábamos acabados, pero Dios. Estábamos caminando en las sendas del diablo, estábamos hecho de leña, pero Dios. Mire qué cosa linda dice ahora, cómo cambia todo el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque estábamos perdidos, Dios nos dio lo que no merecíamos. Dios hizo por nosotros lo que no pensábamos. Si quiere tener una idea más acabada de esta, de esta expresión, vaya a Romanos capítulo 5, versículos 6, versículo 8 y versículo 10. En el versículo 6 dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y cuando éramos impíos. Y dice en el versículo 8 que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y el versículo 10 dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios, la misericordia de Dios. Dios descubre la necesidad que usted tiene y la suple. La mayor necesidad, la necesidad de la salvación. De allí la importancia de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Cristo resucitó, se levantó de la tumba, venció la tumba, venció la muerte, venció la maldad, venció al diablo, venció a los reyes y a los príncipes, venció a los seres humanos, venció a todo el mundo. Se levantó de la tumba, venció a todo el mundo. Ahora se sentó en los lugares celestiales. Y nos ofrece lo mismo, llamarnos de la muerte del pecado y la maldad y hacernos nacer de nuevo. Resucitar para que nos sentemos con Él en los lugares celestiales. El versículo 6 es muy claro, aunque a veces no, el humano no lo quiere entender. Mire qué es lo que dice el versículo. Versículo 6. Dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo nos resucitó con Él? En la experiencia del santo bautismo. Romanos capítulo 6 dice que fuimos sepultados con Cristo debajo del agua. Y cuando nos levantaron debajo del agua, alabados en nombre de Dios, resucitamos con él para una vida nueva. Comenzar una vida nueva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, es una ciencia, sí, es un misterio el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la redención. Sí, es una sabiduría, como dice Pablo, la sabiduría oculta. Sí, es la revelación de Jesucristo, sí, es el Evangelio de Isaías. Amigo, amiga, necesitamos tomar más tiempo para la Biblia. Nuestra única salvaguardia, lo único en este tiempo incómodo y difícil, que nos podrá sostener es la relación que tengamos con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios en el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Nadie más por encima de Dios. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y añade, y asimismo sí nos hizo sentar. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué se queja tanto? ¿Por qué se lamenta tanto? Si usted está sentado en el cielo, en Cristo Jesús, no hay una posición más alta que el trono de Dios. Número uno, el Espíritu Santo tiene su trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 en adelante. Ezequiel capítulo 8, versículos 1 y 2, el trono del Espíritu Santo tiene querubines delante de él. Bueno, tiene querubines debajo de él, la plataforma arriba está sentado el Espíritu Santo. De la cintura para arriba resplandece como el bronce, de la cintura para abajo fuego. Número 2, el Padre tiene su trono. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4 y 5, el trono del Padre tiene delante de él, serafines con seis alas. Cristo tiene su trono. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo tiene su trono, el Padre tiene su trono, el no tiene su trono. Pero lo hermoso que dice aquí, que como hemos resucitado con Cristo, estamos, dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en nuestro hermano mayor. Hebreos capítulo 2, nuestro hermano mayor lo dio todo, lo entregó todo hasta la vida, por amor a usted, por amor a mí. Nadie le ama como Cristo, nadie le ama como Él, nadie. Y ganó, conquistó y todo... Dios mío, Apocalipsis, mire todo lo que hemos logrado en Cristo. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a tanta cosa? Cuando deberíamos dedicarle más tiempo a conocer a Cristo. ¿Cómo se puede usted llamar cristiano si no conoce a Cristo? Qué vergüenza. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le tengo una pequeña historia de terror. Ocurrió en una ciudad que se llama Montecristi, allá en... En mi país, una dama tenía ocho demonios. Y cuando nos pidieron ir, fuimos con dos personas más. Y allá nos reunimos con la dama. Y bueno, era mi primera experiencia ministerial. Eh, vivíamos en Santiago. Y, aunque había enseñado en la universidad, pero como pastor, era mi primera experiencia. Y recuerdo que en la conversación, no sé qué, cómo salió a la luz el asunto de si ellos conocían la Biblia. Y el demonio dice, pregúntame y tú verás. Y nos fuimos al libro del Apocalipsis. Y toda la pregunta que se le hizo, el tipo estaba al punto y al dedillo. Y entonces llegó un momento interesante donde le preguntamos <laughs> ay señor cuando uno es joven ah bendito sea el nombre de dios le preguntamos que por qué conocían tanto la biblia y el demonio dijo que porque necesitaban entenderla bien para contradecir y para atacar y para contrariar a la gente y entonces le pregunté medio molesto y ¿por qué tú nos estás diciendo respondiendo de esa manera? y entonces el demonio se incomodó y miró ¿qué por qué? porque me obligan a decirle la verdad porque me obligan a decirle la verdad digo ah entonces ustedes conocen cómo son las cosas claro que sabemos Oh, entonces trajo a ustedes que las almas y vengan. claro que es el trabajo de nosotros y entonces así medio incómodo y furioso nos mira y dice, es que entonces le digo, pero manja, si usted no tiene, entonces dice el demonio, nosotros no tenemos ningún poder. Lo que pasa es que ustedes, la mayoría de ustedes, no están estudiando la Biblia, no están orando, no están ayunando. Ya hasta se olvidaron de ayunar, se olvidaron de buscar a Dios con todo su corazón. Digo, pero ¿cómo que tú no estás diciendo la clave? Me obligan a decirle la verdad. Si oraran más, si estudiaran más la Biblia, si ayunaran, si fueran sinceros con Dios. Digo, ay, mi madre. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y aquello se puso bueno. Y se armó ahí la de no temer, como dicen en mi país, de ponte firme. Ocho demonios tenía esa pobre mujer. Amigo, por favor, amiga, vamos a tomar esto más en serio. Lo que está en juego es su salvación. Ya Cristo la ganó, la logró, pero tómelo más en serio, por favor. Hasta los ángeles se maravillan de, de lo, lo light, lo, lo suave, lo deportivamente que estamos tomando esto. Y le voy a decir una cosa: no se juegue con Dios. No se juegue con Dios. Dios es misericordioso, pero Dios no es un alcahuete. Mire los antediluvianos. Génesis 6:5. Que él, las intenciones, del, los vecinos, del corazón de los hombres continúan al mal. Está bien, dice el Señor. Vamos a darle 120 años más. Génesis 6.3. Denle 120 años más de, de gracia. Ah, pero mire, Señor, que pasaron los 120 años. Ah, no, no. Arrásenlo. Vamos, vamos, vamos a limpiar aquí. Recuerde, siempre, empecé el capítulo 22, versículo 30. Recuerde lo que leímos. Dios espera y busca a quien interceda. No apareció, no. Pues vamos a arrasar. Y arrasaron la gente de Sodom y Gomorra. No se juegue con su salvación. Tome su asunto más en serio, por favor. Arregle sus cosas. Si Dios fue capaz de ver a Jesús clavado en una cruz, desangrándose, Dios mío, y se quedó tranquilito, ¿quién le dice a usted que le va a aceptar su poca vergüenza? Efesios capítulo 2, terminemos con el versículo número 7. Dice el versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios derramó todo, 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 Dios derramó todo. Dios derramó todo. Dios dio todo lo que tenía. Bendito sea Dios. Siempre me gusta decir que Dios, por y para salvarnos, quedó en bancarrota. Lo dio todo. Todo lo mejor que Dios tenía para dar era su propio Hijo. Y en su Hijo se estaba dando él mismo. Y lo dio por ti, y lo dio por mí. ¿Cómo que somos nosotros? Tan descuidados, tan. Uff, por favor, por favor. Tanta queja, tanta lamentadera, tanto defenderse, tanto hablar, por Dios. Por favor tanta lucha tantas excusas y disculpas no déjese de cosa por favor déjese de cosa se pierde usted y se pierde lo que le rodea la gente le está mirando fuimos crucificados con cristo ahora cristo vive en nosotros Mire, mire qué cosa linda, como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire cómo lo dice Pablo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado. Con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no tengo una agenda personal. Ya no tengo que defenderme. Ya no tengo que andar excusándome. Ya no tengo que andar acusando a nadie. Ahora vivo la vida de Cristo. La resurrección de nuestro Señor es la garantía de que también nosotros seremos resucitados en ocasión de su segunda venida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 y 23, dice el versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15, dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya Cristo resucitó. Eso garantiza, asegura, certifica que los muertos en Cristo resucitarán cuando él venga por segunda vez. No hay nada que temer. Si usted tiene un familiar que falleció siendo fiel, ahora dejes de estar sufriendo por el que murió siendo fiel, ahora sufra por usted. Asegúrese usted ponerse en la cosa. Asegúrese usted. Vine a visitar a esa hermana. Aquí tiene otra historia de terror. Vine a visitar a, otra hermana, a esta hermana. Ochenta y tantos años. Y estábamos hablando. Y la pobre me dice, la pena que tengo en mi corazón, pastor, son mis hijos y mis nietos. ¿Y cuántos hijos tuvo? Uf, tanto. Y digo, ¿y cuál es la pena que usted tiene, mi hermana, que se fueron de la iglesia? Ah, sí, sí. ¿Y entonces? Y me dice la doñita, yo he orado a Dios y le he clamado y le he rogado, pero no hacen caso. No vienen. Y entonces miré a la doñita, los ojos se miraron de lágrimas, y le dije: ¿Sabe que Cristo dijo que si el grano no cae en la tierra y se pudre, no nace la plantita? Y me mira ella. Y digo: el grano tiene que caer en la tierra, sepultarlo. Y entonces brota, se pudre el grano, sale la plantita. Y entonces produce asiento por uno. Y me mira ella y me dice, ¿Eh? usted me está diciendo lo que me está diciendo. Y dice exactamente eso es lo que le estoy diciendo. Y miró así, se quedó pensativo. Se le los ojos de lágrima y me dice, yo estoy dispuesta. Si yo tengo que morir para que mis hijos se salvan, cuando Dios quiera. Hermana, esto es fuerte, hermana. Cuando Dios quiera. Hermana, esto es en serio. Cuando Dios quiera. Hermana, piense lo cuando Dios quiera. Hermana, piense, ore y mire a ver. Y entonces usted me dice, vamos a orar a Dios. ¿Cómo no, pastor? Oramos, leí un versículo de la Biblia, cantamos un no oramos, me fui. A la semana, hermana, dígame, pastor, yo estoy firme. ¿Usted está firme? Yo estoy firme. Hay un cristianismo tan barato que se está viviendo, que no es cristianismo, se llama religiosidad, que es vergonzosa, 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 Dios mío. ¿Cómo usted habla de un Dios todopoderoso y usted se arrastra como un poco? ¿Pero qué es esto, Dios mío? A la siguiente semana me llaman, que la hermana fulana está en el hospital. Digo, bueno, ya la cosa llegó. Y fui a visitarla. Digo, hermana, ¿qué tiene? Dice, bueno, los médicos no me encuentran nada, pastor, pero yo no me siento bien. La hermana se mantiene firme, hermana. Pastor, firme. Yo doy la vida por mis hijos, pastor, firme. Muy bien. Los médicos trataron aquí, trataron allá. Al día siguiente se empeoró. Y al otro día peor, cuidado intensivo y nadie sabe qué, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. ¡Bum! Se murió la mujer. Se murió la mujer. Llegó el día del funeral. Yo tenía un coraje tan grande. Eran tantos los hijos y los nietos y los bisnietos y la familia que la funeraria se llenó con la familia. Y cuando me tocó predicar, ¡ay caramba! Dios mío. Dios mío. Pero se cumplió. Se cumplió lo que dice el Señor. El granito cayó en la tierra se pudrió y germinó. Y empezaron a bautizarse los hijos, las hijas, los nietos. Aquello fue un aluvión de gente entregándose a Dios, porque amaban a esa mujer con toda la fuerza de su corazón. Y le decía usted, la quiere ver otra vez. Arregle sus cuentas con Dios, porque es una mujer de Dios. Recuerdo que había un caso de una que tenía un trabajo, un trabajo. Cosa me llama. Mire, pastor, que yo tengo este tipo de trabajo, yo no puedo bautizar con es este tipo de trabajo. Y digo, no, hermana, no puede. Pues mire, espéreme un poco para yo terminar los últimos contratos que tengo de esta situación y de que ya termine, olvídese, pastor. Y así lo hizo, fiel lo hizo. Terminó sus últimos contratos, sus últimas cosas. Y pues, pastor, ya yo estoy libre, estoy lista, vamos a bautizar vamos a bautizarlo. ¿Cuánta gente se salvó por la muerte de una sola? ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros los humanos? No, 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 aquí, 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 aquí. Compadre, esto aquí, esto aquí de que la vida que vivimos en este mundo, esto apenas es un simulacro de la verdad, de la verdadera vida. Aquí dolor, sufrimiento, malestar y todo. No, no, pero... Y qué, ¿Qué tontería? Arriesgar lo eterno, arriesgar lo de más valor, por quedarse aquí en esta bobería, amarrado pero, ¿y qué es esto, Padre Celestial? La cabeza confundida. ¿Y qué es esto, Dios mío? Y ya se engancharon a cristiano, pero, pero no son ningún cristiano nada. Lo que son son religiosos. Y una peleadera, y una. una ¿y qué es esto? Y alguno ah, medio cristiano y medio mundano. Un pie adentro y otro pie afuera. Compadre, tenga cuidado. Se lo puede llevar el demonio. Tenga cuidado. Defínase, por favor. O se define de un lado o se define del otro. O está en Adán o está en Cristo. El Señor Jesús se apareció más de una vez. Ya estudiamos aquí las apariciones de Jesús. Pero hay algo tan hermoso y tan uh, profundo, interesante, que necesitamos ver. No sea usted, pero a mí me apasiona la Biblia. Y mientras más la estudio y más la leo, más me apasiona. Valor teológico de la resurrección. Ponga cuidado ahora. Mire qué cosa linda. Valor teológico de la resurrección. Vindicación de su calidad divina de hijo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire cómo la resurrección tiene tanto valor, tanto poder y un lugar tan alto en el ministerio de Jesús. ¿Cómo la resurrección es algo tan esencial en todo lo que usted puede ver en el cristianismo? ¿Y cuán poco se habla de la resurrección? ¿Cuán poco se enseña acerca de la resurrección? Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice Romanos 1, 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según... El Espíritu de Santidad y añade por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios con poder. Y Pablo añade por la resurrección de entre los muertos. Hechos, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Hechos 2, 24? La Biblia, amigo. La Biblia es el documento en el cual Dios se ha comprometido. Dios está comprometido con su palabra, no con ningún hombre. Dios está comprometido con su santo libro, no con ninguna persona. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo que mis palabras no son mis palabras, sino las palabras del que me envió. Yo no digo nada de mí mismo, sino lo que el Padre me instruyó que dijera. Se acogió, se sometió, se amparó, se refugió, se entregó a la palabra de Dios. ¿Por qué somos tan dados a, me parece, yo opino, a mí me parece, qué es lo que le parece nada? Díganos qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Refúgiese como Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó, Dios resucitó. Mire usted lo que dice el Salmo 16, los versículos 10 y 11. Salmo 16, versículo 10 y 11. Cuando su fe está basada en la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que lo mueva de Dios cuando su mente está edificada, apoyada, está um, edificada sobre la roca de eterna salvación, que es Dios y es Cristo Jesús, entonces no hay nada que temer. Salmo 16, versículo 10 y versículo 11, mire qué cosa linda. Dice el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, nefes, mi persona, mi, 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 mi ser. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si es el Dios de nosotros, ¿por qué tanta queja, tanta lamentación? Mal le vale, amigo, amiga, que estudie un poco en la Biblia acerca de las maldiciones. La gente ignora el asunto de las maldiciones. Y hay personas cargando maldiciones sin saberlo. Y para algunos es un tema tabú. Pero le voy a poner nada más un poquito en la boca para que usted vea si es importante esto de las maldiciones. Si usted empieza en Génesis, la conversación entre Dios y Caín, pues ya usted se puede imaginar por dónde van las cosas. Uh, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Mire usted lo que dice Jeremías capítulo 17 para aquellos que confían más en sus criterios, en sus opiniones, en sus ideas, o que confían más en alguna persona que en Dios. Hay personas que son tan, 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 tan personas que creen más en lo que alguien le dice que en lo que dice la Biblia. Y entonces tienen un problema serio delante de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo número 5. Ponga cuidado. Dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién va a hablar? Dios. ¿Quién va a decir lo que va a decir? Dios. ¿De quién son estas palabras? De Dios. Y dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Número uno, el versículo nos está diciendo que quien habla es Dios. Número dos, el versículo nos está diciendo que Dios dice lo que quiere decir. Maldito. ¿Quién? El varón que confía en el hombre. ¿Cómo? No puedo confiar en nadie, espere. El varón que confía en el hombre. ¿En qué forma? ¿En qué manera? Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Escuche, por favor. Es un maldito delante de Dios aquel que cree tanto al ser humano que es capaz de separarse de Dios por creer y confiar en el ser humano. Que guíe y se guía y se dirige más por el ser humano que por Dios, que recibe una maldición, y un maldito es un maldito. De allí la importancia de conocer y entender la Biblia. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo, es decir, entrega su vida, su ser y su mente en una persona humana y hace que se separe de Dios. Eso es peligroso, tenga cuidado, revise su vida. Ponga mucho cuidado a eso, mi amigo, porque ahí va a descubrir muchas cosas. Tanto lamento, tanta queja, tanta maldición y tanto... ¿por qué es esto? ¿por qué es esto? Pero mire qué lindo dice el versículo 7. Mire el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero espere, espere, espere. No me diga a mí que usted confiarás y creerás en quien no conoce. Si usted no conoce a Dios, usted no confiará en Dios. Si usted no cree en Dios, si usted, no, si usted no conoce a Dios, usted no puede creer en Dios. La gente suele decir la frase o la palabra amén. Y la traducción correcta es amén significa es así. Es una confirmación. Cuando usted dice amén, usted está certificando es así. No es así sea. Es así. Es cierto. Es así. Amén. Del verbo amán. Amán nos da la idea clara de certeza, certidumbre, firmeza, confianza, seguridad. Es la base de la fe. Jeemín, creer en, confiar en la persona de Dios. No es asunto de doctrina, no es asunto de argumento, no es asunto, no, 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 es la persona de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice, Abraham creyó en Jehová, sino a Jehová, a la persona de Jehová. ¿Por qué Abraham le creyó a Jehová? Por la relación estrecha que Abraham tenía con Jehová. Donde quiera que Abraham llegaba y la gente pasaba por donde Abraham cruzaba, ¿qué se encontraba? Un altar. Abraham se gozaba en adorar a Jehová. Sí, usted puede venir con el chisme de que Abraham eh, cayó con Agar. Sí, cayó, paicó, se dejó llevar de la mujer. Y le vino lo que le vino, compadre. La prueba terrible. Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu único, y sacrificalo sacrifica en el monte que yo te diré. Y pasó la prueba. Cuando Sodom y Gomorra, ¿por dónde pasó Dios? Por la casa de Abraham. ¿Dónde comió Dios? En la casa de Abraham. ¿Quién le lavó los pies a Dios? Le lavaron los pies en la casa de Abraham. Y Dios le llamó a Abraham, mi amigo. ¿Le gustaría a usted que Dios dijera, mi amigo, hablando de usted? Señores, despertémonos. Despertémonos. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios... Y, y, y mire, este mundo se está yendo a pedazos. ¿Dónde están los cristianos? Cada día más iglesia, más gente. Y ahora se ha metido el cristianismo en un relajo que esto es un marketing que esto da vergüenza. Esto da vergüenza. Esto da vergüenza. Esto da vergüenza. Este es vergonzoso. Bueno, sigamos. La eficacia expiatoria de su muerte. Me encanta. Ay, señor. El tiempo aquí no, no perdona. De ninguna manera el tiempo nos dará. Bueno, pero toquemos este punto: toquemos este punto. Eficacia expiatoria de su muerte. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 5 de Romanos y subraye cada vez que aparece ese mucho más. Hay tantas cosas hermosas que aprender. Le recomiendo que si usted quiere, eh, quiere conocer, comprender y entender el plan de salvación, lea Romanos. Lea Romanos, lea el libro de Gálatas y lea el libro de Hebreos. Esos tres libros léalos despacio, sin prisa y sin presión. Romanos es la pieza hermosa para explicar la salvación. Um, si va a la página lavozdelconsolador.org, hay 20 horas que grabamos, no, 10 horas, 5 de 12, sí, 10 horas que grabamos el libro de Romanos. Es apasionante conocer. Es apasionante comprender y entonces luego entender el mensaje de Romanos, el mensaje de la salvación en Romanos, la salvación en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 9 uh, dice el apóstol Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerde que Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario y aquel soldado le partió el corazón. San Juan capítulo 2, versículo 19. El Señor Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. No estaba hablando del templo que edificó Herodes, estaba hablando de su cuerpo. Y justamente en tres días resucitó. San Juan capítulo 10, versículo número 18. Dice Cristo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estoy muriendo, entregando mi vida, permitiendo que me maten voluntariamente. Y voluntariamente me voy a levantar. Aquí no hay diablo, ni demonio, ni nadie que me lo impida. Estoy dando mi vida voluntariamente por usted, dice Jesús. Lo estoy dando todo por usted, todo, todo, porque la pregunta mía: después que usted se muere, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que tiene? Me gusta y me repito este versículo todos los días de mi vida, porque es tan glorioso, tan grande, tan maravilloso que mi mente pequeña y estrecha necesita repetirlo mucho a ver si lo puedo entender. Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Preguntémosle a Dios, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es la mezquindad que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está haciendo el pecado en nuestro corazón? El pecado es muy egoísta, y muy posesivo. Necesitamos mirar a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Tengo la llave de la muerte. Puedo abrir la puerta para que salgan los muertos. Tengo la llave del sepulcro para decirle levántense. Entonces la pregunta es, si tenemos un Jesús Todopoderoso, Creador del cielo, del universo, del dueño y Señor de todo, ¿por qué esta vida tan pobre que llevamos? ¿Por qué esta vida tan miserable? Si nuestra patria está allá arriba, en la casa de Dios. Si nos están preparando moradas allá, ¿por qué esta lamentadera? ¿Pero ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sería bueno que repasáramos. ¿Quiénes somos? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y en el capítulo 5, versículo 10, Cristo dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Imagínese un rey viviendo como uno vive. Contesta lamentación, ¿qué es eso? Cristo, rey de reyes, señor de señores, vivió en Nazaret, lo peor de lo peor. Trabajó en una carpintería con su padrastro y se crió en un ambiente bien feo pero bien feo y era el rey de reyes el señor del universo viviendo una vida pobre y humilde cuando nació su papá y su mamá eran tan pobres que la ofrenda que dieron fuera la, la más la más la más pequeña y la gente quejándose tanto está quejadera. la base del evangelio la resurrección es la base del Evangelio. Recuerde que el Evangelio es Cristo Jesús. Y el Evangelio consiste en, 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Entonces, la base del Evangelio es la resurrección. Si Cristo no resucita, se cae todo. Pero alabado sea Dios. Necesitamos hablar ahora de la base del Evangelio. Pero no creo que sea hoy, será la próxima entrega. No sé ustedes, pero yo me he gozado esto como no tiene una idea. Conocer cada vez más a Dios. Apoyarnos y, a, y a, a, afianzarnos en Dios. Vamos a orar por los propósitos que tenemos y vamos a presentarlos delante de Dios. Y sigamos dependiendo de Él porque Él es todopoderoso. Algún día le contaré la historia de la voz del consolador. ¿Cómo nació? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué está haciendo Dios? Son preguntas que algunos se hacen y algún día sabrán todas las maravillas y los milagros que he hecho con este ministerio. Los amigos y amigas que están firmes en su decisión de prepararse para el santo bautismo, vamos a orar por ellos. La persona de los 10.000 colaboradores y predicadores del Evangelio, seguiremos orando por ellos. El proyecto de los libros, seguiremos orando vamos a seguir orando también por esas peticiones que nos han hecho de personas que tienen problemas personales y también por todos aquellos que han pedido que se ore por familiares que están atacados por esta pandemia Dios es soberano Dios es el dueño de todo cada día aferrémonos a él pero amigo amiga necesitamos leer la Biblia necesitamos orar más necesitamos sentarnos y saber en quién he creído, pero también aprender en qué he creído. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Por favor, consigue ese libro. Nosotros no vendemos libros, sí, regalamos libros. Pero hay otro libro que salió recientemente que se llama Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Es un estudio de las doctrinas. Es una belleza también lo que la Biblia dice. No creo que este lo consigan en PDF, en PDF. No creo que lo consigan en PDF. Pero entre y ponga lo que la Biblia dice. El autor es Mark Finley y Mark Finley lo que la Biblia dice. Y ahí lo van a encontrar. Este, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, muchísimas gracias por darnos a Jesús. Gracias por el gozo, la alegría. Señor, por el júbilo que sabemos y sentimos y experimentamos al conocer cada vez más a Jesús, conocer cada vez más a Jesús, profundizar cada vez más en Jesús, ir más a fondo en el conocimiento de la ciencia de la salvación y descubrir las maravillas que hay en Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y ahora Dios. En su mano santa entregamos a estos amigos y amigas que han tomado la decisión firme de prepararse para el Santo Bautismo. Dios oramos también por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se han registrado y se están registrando para ser parte de los diez mil colaboradores y predicadores de la voz del Consolador. Gracias a Dios por la iniciativa del Espíritu y a producir en ellos y ellas el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias Dios que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite y nos prepare para cumplir nuestra función en este drama milenario, en este conflicto de los siglos, que a través de nosotros millones de almas se entreguen a Dios, millones de almas entreguen a Jesús, millones de almas alcancen la salvación. Y que compartamos y vivamos para siempre en la patria celestial. Señor, oramos también por esas personas que tienen problemas personales y necesitan que se interceda por ellos. Padre, que conforme a la fe que tienen, usted pueda obrar en ello y producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos también por esas personas que han sido colocadas y colocadas en la cadena de oración que tienen problemas con esta pandemia visítele Señor y que esta situación les lleve a entregarse a Jesús y alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias Señor por este primer volumen de la serie a uh, La familia en Cristo. Gracias, sí Señor, gracias por las personas que gustosamente hasta han escrito. Por favor, infórmeme acerca de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello. Gracias por haber hablado de esas personas. Y gracias porque todo está dispuesto. Siga dirigiéndonos, Señor. Manténganos firmes y fieles a Su palabra, y que nada ni nadie nos separe de Usted. Haga en nosotros Su voluntad cada día, Señor. Nosotros, Padre, le decimos gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor. Mi deseo crea en mi un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios transformame y lávame entero. Solo tu sangre yeah